De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta tropical Christie ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del país este martes. El centro de la tormenta tropical Christie se localiza a 650 kilómetros al oeste-suroeste de Acapulco y a 500 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, en Michoacán. La tormenta Christie presentará vientos máximos de 85 kilómetros por hora sobre rachas de 100 kilómetros por hora. Se prevé que pudiera intensificarse a huracán categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson a lo largo de este martes. Las lluvias vendrán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Los estados que sufrirán los estragos de la tormenta tropical Christie serán Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, en donde tendrá una mayor presencia con lluvias fuertes. Mientras tanto, en el Estado de México, se sufrirá de chubascos y vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. En tanto, las costas de Colima, el occidente de Guerrero, Jalisco y Michoacán tendrán un oleaje de 1 a 3 metros de altura. Para las zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Sonora, Baja California, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, se esperan temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados Celsius.